otros días. Hoy es dominguito, vinimos aquí a la plaza. Primero que íbamos a venir, al último que no, y que sí, ahí estábamos y nos decidimos que sí. Nosotros no somos tan fans de venir a la plaza, pero hoy teníamos tentación de venir a comer tacos aquí. Así que ahorita vamos a enseñar que andamos aquí en la plaza. Miren, aquí vengo con el algodón. Con el algodón. Mira, los gatos me ganaron. Saluden. Aquí andamos, miren. Oh my God. ¿Y la casa? No vino. ¿La casa? Oh. Ya me los tapé tan rápido entrando y ya. ¿Ya comieron ustedes? No. ¿No han comido? Oh, yo tenía ganas de unos tacos. Me cansé. Y Samuel ya lo dejó, me abandona, va hasta allá adelante. Miren, aquí vamos. Ahorita vamos a ver qué vamos a almorzar. ¿Qué quieres? Ya apenas estamos llegando. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La agarré. ¿Qué quieren? Un rompecabezas. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cuánto vale? Sí. No, pero no es eso. Agarra para unos. Esa es su compra de la señora. Mira, él ya compró más. Acá la tengo. ¿Allá? Mira. Ay, mira. Acá Junior. Mira, Mari, planchas chiquitas. ¿Qué son? ¿Son ustedes, no se puede? Sí. Ay, mírala. $40, ¿no? Planchas chiquitas. Le voy a preguntar cuánto vale a la señora. Ahora que siempre le compran las cosas. Vamos a mi mamá. Andaban los tacos aquí también. ¿Ya comía nada? No. ¿A comer? Vamos a comer. Bien, ya estamos pidiendo. Aquí se está armando. Ya llenamos la mesa. Era mi tío con su cubrebocas. El bien protegido. Ay. Pasaron a comer. ¡Come, papi! Está caliente, dice. ¿Y la llave? Junior, come. ¡Ayuda, ayuda! Se voy a pasar por el supuesto. Yo me pedí dos tacos de bistec y dos de chorizo. Sí, estos son mis favoritos. Así que, esto es lo que yo me voy a comer. Y provechito, donde quiera que estén, ya saben. Provecho, si están desayunando, comiendo, cenando, aquí están. Los taquitos, les doy un taquito, agarra. Miren, el algodoncito ya está comiendo ahí por el lado de mi mamá. Ya se va a acabar sus tacos. A ver, dámela. Junior no ha comido nada por estar poniendo su puesto de carne. Falta el algodoncito. Mi mamá pelada. Yo me comí el último 3 tacos. 2 de chorizo y 1 de bistec. Ya se comió el otro. A ver, vamos al poquín. Mari está comiendo los demás. Está picosa. Hay que promocionarle la salsa. Cuando vengan a comer aquí a la Plaza Bejucos, aquí en Tanansi, siempre procuren echarle sus tacos de esta salsa. Porque esta sí está bien buena, bien picosa. Esa no pica tanto, pero esta sí. Miren. Ah, el algodón. Mira acá. Ah, está chévere. Hola. Un chévere. Gracias, ya de acompañarla a comprarle esto a su hermanito. Unos febreros Rocher. Porque no está ahora, no vino. Ay, camarones. Ay, Samuel, de veras. Ya, dile, compadre, ya. Mira, la fruta. Ya ahorita los niños se fueron con mi mamá, se los llevó. Así que estamos. Yo y Samuel y mi tío me veníamos acá. ¿Mi mamá cuándo le daré? Mira. Ay, siempre me ha gustado unos de estos, pero para Junior. Pero estos son de niñas, no hay de hombre. Mira. Mira estos. Ay, también bonitos los de niña. Mira, Yadi. Estos están bonitos de hombre, pero también chiquitos. Ay. Bueno, vamos acá. A comprar. Yo siempre compro en este puesto. Hoy te voy a comprar estos platanitos, que son los que me gustan. Mandarina. Y ahorita hay mucha fruta por el tiempo de que va a llegar lo del Día de Muertos. Las compras. Y Samuel se va a echar su michelada. De eso. Mira, aquí está.
Vine a comprar queso porque sí. Tengo que pasando las enchiladas y así que voy. Me voy atrás. Venimos aquí a las pizzas. A comprar una pizza para comer, miren. No, hay internet. A mi tío Elmer. Mira, mi tío Elmer. A ver cuántos son. Aquí están, miren. Nomás queda una, ya le quitó Samuel. Ay, está caliente. Está caliente, acaba de salir. Dice que no. A mí me gusta la hawaiana, miren. Esta es pizza aquí, mexicana. Pero es que hawaiana, pero aquí échame. Comí un pedazo de pizza y ahorita va con otro. Yo me comí uno nomás, con ese todo. Casi no como tanta pizza. Samuel, según ya se llenó. Mi tío Elmer ahí está comiendo y ya se encargó sus papitas pizza. Ahí está. El algodón se fue con mi mamá y ahorita voy a encargar una pizza para ellos. Una taza. Oh, sí, es una plantita, es una maceta. Vamos. Mira tu pan. Te va a dejar tus problemas. Tira tu pan. ¿Qué vas a comprar? Una pizza. ¿A quién? A Nana. ¿Y quiere comprar una pizza para su hermano? Bueno. Miren, ya llegamos de la plaza. Se nos perdió el algodoncito. No es cierto. Se quedó con mi mamá porque mi mamá se lo llevó. Iba a hacer otras cosas, hay unos pendientes cuando subimos a la pizza. Y dijo que se lo prestara y que se lo iba a llevar un ratito. Entonces se lo llevó ella y como ahorita que nos vinimos ya no estaba, pues se lo dejó ella. Entonces ahorita que venga ella, se lo voy a llevar para allá pronto a mi abuelita. Y pues yo ahorita voy a arreglar las cosas que compré. Y la casa no voy a limpiar porque en la mañana no hice que hacer la verdad. Ahorita está el cochinero. Y ahorita me voy para adelante a mi abuelita. Nomás voy a meter las cosas que compré, arreglarlas bien, las frutas y todo. Y pues no voy a limpiar. Mejor al rato si vengo, me da tiempo, limpio. Sino mañana, ¿verdad? Eso de que se quede el huevo está. Entonces ahorita les voy a enseñar lo que compré y todo. No les puedo decir cuánto gasté porque en realidad lo que llevaba, que eran como 2,000 pesos, me los gasté todos. Entonces no les puedo decir cuánto porque compré las dos pizzas, la que nos comimos y la que les traje. También se la dejé allá a mi mamá para que ella se la llevara para allá. Y pues yo nomás el presupuesto que llevaba eran 2,000. Pero ahorita les quería contar también algo que les pasó, ¿verdad? Estábamos comiendo cuando acabamos de comer, que llegó Don Chano. Al último ya ni platiqué bien con él, ni tuvimos allí porque Samuel me llegó y me dijo algo y yo me quedé como pensativa. Les voy a decir por qué fue. Pues resulta que un niño, ahí en Bejucos hay muchos niños que luego te piden 5 pesos, 4 pesos o así para las maquinitas, ¿verdad? Pero dadas las circunstancias que este niño no le pidió para las maquinitas, sino que también así, le dijo que le pagara una orden de tacos al niño, bueno, que le encargaron una orden de tacos al niño. Entonces le di que se sentara a comer y las pagué y le di también un vasito de agua, dijo que le diera el vaso de agua y el niño se lo estaba comiendo con tantas ganas que me dio no sé cómo mucha ternura. Y ya cuando estaba platicando con Don Chano casi ni hacía tanto caso, discúlpeme Don Chano si está viendo el video, pero era por eso, porque estaba Samuel pues con eso del niño. Y que le dice mi mamá, y si llora, ¿tú de dónde sacaste este niño que lo conoces? Dice, no, es un niño que se me arrimó allí a pedirme, dice, de comer. Dice mi mamá, ay Samuel. Y cuando el niño nos dio las gracias porque me las dio a mí, le digo, no, dáselas a él porque pues él fue el que le compró los tacos y todo, y él fue el que pues me dijo para dárselos, ¿verdad? Yo nomás fui y los encargué y él los pagó para el niño y le pagó su vaso de agua. Y le dije, ay, hasta me sentí no sé cómo, bien triste, bien no sé cómo, cuando Samuel hizo eso por ese niño, ¿verdad? Y sí es cierto, porque en todo el mundo nos ha tocado muchas veces, en todas las ocasiones cuando vamos en vez al restaurante, como ese día que fuimos, había niños que iban a comprar dulces, los comprábamos nomás por ayudarlos, porque casi no nos gusta tanto que los dulces, luego los niños de por sí son junior, es uno favorito de esos dulces, y entonces no me gusta tanto comprar porque van a quedar más chimuelos como el algodón, y por eso. Pero no sé cómo explicarles lo que yo sentí cuando Samuel hizo eso con ese niño, ay no, la verdad. Pero bueno, vamos a enseñarles ahorita lo que compré, las cosas que compré. Por eso les digo, no puedo decir cuánto presupuesto, porque la verdad no sé. Pero bueno, miren,
Este es pan de canela, que a mí me gusta. Son dos piezas que compré, bien grandes, miren. El otro domingo, cuando mi tío fue con mi hermana a la plaza, yo quería de este, pero no les encargué. Y de todos modos no me iban a llevar esos. Así es que pues tenían que caminar con las cosas, ¿verdad? Me compré unos chicharroncitos, eso sí, un cuartito. Samuel se compró sus nachos para él y los niños, son como dos sardinas de nachos. Y le compré medio kilo de camarón para aquí nosotros, nomás para hacer un caldo. Y a ver si Samuel saca pescado o mojarra para revolverle. También compré una fruta para los niños, suerte voy a sacar. Plátano dominico, aquí le hacemos plátano dominico, fueron 21 pesos ahí. Compré jitomates, bolsita de 10 pesos, compré dos bolsitas, eso sí estaba más barato, porque siempre el jitomate para acá abajo, para Guerrero, está como a 30 o 20 algo, y para el Estado de México está 20 o 18 por ahí. Compré dos calcetas, una para Junior y una para algodón, miren, se estiran estas, pensé que estaban chiquitos, pero se estiran bien. Porque casi ya traigo una y una de cada uno ya siempre. Estas son sabritas de Junior que salieron aquí. Compré unas mandarinas, 10 pesos. Estos también, tomates, 10 pesos. Guayabas, 10 pesos. Esta bolsita de champiñones. A mí casi no me gustaban, pero esa vez como mi mamá me dijo que los hiciera para mi abuelita. Y los he probado, entonces ya cuando me los compré. Me gustó, verdad, me gusta su sabor del caldito, entonces me compré 10 pesos, bolsa de cebollas, 10 pesos, estas manzanas, son 4 manzanas chiquitas, nada más para mí, porque a los demás, a los niños les gustan los plátanos, y Samuel los nanches, casi estos, no. Entonces 10 pesos fueron 4 manzanas, ajos, estos sí fueron 20 pesos, porque no tenía, como ahorita no guisaba yo aquí, no tenía. Y compré chiles de estos grandes, jalapeños, porque estos nomás no pican casi, nomás para dar el sabor. Y aquí viene otra chuchería de Junior, miren, ¿qué les digo? Él es el de las chucherías. Unos huevitos de chocolate, les digo yo, huevitos de tortola. A ver, estos son de Junior, miren, esto es para Junior y el algodón, que son tan plataneros. Son 3 kilos de plátanos, para los licuados, para comérselos así puros. Les compré dos bolsitas de yogures, nada más que una ya la metí al refri y queda esta. Esas fueron a 20 pesos cada bolsita, creo. Y los de los plátanos fueron 45, 40 y algo de plátanos por 3 kilos. Y aquí me compré el quesito que vieron, el cuartito de queso, a 60 pesos. Está un poquito caro. Y otro cuarto de chiles jalapeños, pero estos son de los que pican. Así que le puedo revolver de estos y del otro que no pica, del jalapeño grueso de este. Por eso los compré. Me encantan estos, hacerlos como rebanarlos, estos chiles gruesos jalapeño, y echarle limón y sal y comerlo así porque no pica tanto, le da sabor a la comida. Y sería todo. Miren, me salió hasta un juguete de los niños acá. Un carro. Fue todo lo que compré. Y nada más, como les dije, las dos pizzas y la comida que comimos y ya. Me gasté en mis 2,000 pesos que llevaba, y Samuel no sé cuánto llevaba él, lo que gastó también, porque les compró carros a los niños y todo. Anduvimos comprándoles carros y carros, casi con decirles que ya quiero poner mi puesto de carros con Junior. Ahorita les voy a enseñar todo lo que compró de carros él, pero miren, aquí están mis compras que hice el día de hoy. Camino, sinceramente, porque el arroyo cada día aquí, aunque serene, el arroyo ahorita ha bajado mucha agua estos días, aunque llueva poquito para allá arriba, ha serenado, ha echado muchas crecientes, aunque sea poquitas, pero todos los días baja agua. El puente, el puente.
aquí, papá, porque allá está más hondo. Le vamos a dar por esta de acá abajo, porque acá está más bajito. Agárrate para aquí. Hay mucha piedra, está muy... No sé cómo decirles el camino. Pero ahorita les voy a enseñar allí para que me comprendas. Miren. Está bien feo allí, lleno de pura piedra de eso. Entonces, pura botadera. Si se menea la cámara o algo, discúlpenme. Esta moto es de mi suegro, la compró él. Y pues ya saben que cosas que no son de uno se joden más rápido. Entonces, ahorita la voy a cuidar ahorita que pase. Le dije a Samuel que me trajera, pero como él se iba a ir a pescar para allá, porque la otra moto sí la mete al agua, está más alta. Pero esta me da un poco de miedo ahorita, porque pues la agua no ha bajado nada. Todos los días como crece y crece, pues tiene mucha, miren. Ahorita ya les voy a enseñar bien para que miren qué bonito, miren. Miren, nada más aquí la lodacera que pasa uno. Esta sí es lo que pasa aquí. Mira los pollitos, la que viene con sus pollitos. Y don Chano buscando gallinas ahí, ayuda ya con sus pollos. Y ya llegamos, anda mi abuela. ¡Ya está la comida! ¿Ya está la comida? Ya cansada, pero aquí ando echando cansada tortillas. Cansada del camino. Bueno, pero ahí estás, échale. Ajá, tortillas. Echando tortillas. Llegaste a echar tortillas. Ya quería comer. Venía a comer aquí contigo. Ah, pues a fui adentro. Esto es para mi abuela, una sopa. ¿Es el chile pescado? Oh. Mm. A ver, Mariali, ¿cuántas tortillas has echado? Apenas vas a empezar. Empiézale. Porque mi abuela, bueno, ellos, aparte la pizza se las traje para ellos. Pero aparte iba a venir a bañar a mi abuela, porque hoy le toca su bañada. Entonces, iba a venir a bañar a mi abuela y vine rapidito, así que para ahí lo iba. Mira. Ahí está el dinero tirado de mi leche. Ajá, ahí está. Junior. ¿Qué están comiendo? Ah, chile pescado. ¿Cuál me compraste a mí? Mira, aquí está la pizza. ¿Ya se la comieron? La estamos comiendo y ahora sí ya no. Están haciendo el pecado. No, ya comimos nosotros. Ah, pues antes se me borró. Es que dejaron tus carros arriba de la cama de mi abuela. Están jugando con mi abuela. Un doctor. Tiene un doctor, mi abuela. Anda a ponerse el S del dedo y la mano. ¿Qué? ¿Ya la revisaste la presión a tu abuelita? Sí, le cortó flores y dice, muchas flores, muy bonitas. Ya la trajiste virgen. Ah, ya le trajo flores a la virgen. Mira, ya le trajo florecitas a la virgen. ¿Qué mi abuela? Dale, yo manejo. ¡Dale, Cala! ¡Ay, no me quieras tanto!